Hola, buenas noches y bienvenidos a esta sección del informativo TV San Jorge, en la mira. En tiempo de vacas flacas, la austeridad en el gasto es lo que debe imponer en nuestras entidades. Sin embargo, hay algunos casos en los que la comunidad se ha puesto a pensar que esto de la austeridad no estaría ocurriendo. Veamos. Si no hay vacas flacas es porque hay presupuestos gordos. Les presentamos dos casos, solo dos casos. Una, la Presidencia de la República, y otra, la empresa de servicios públicos Expo S.A. En solo 9 meses, 2 visitas presidenciales a Ocaña. Bien que esté el presidente Duque por estos lados, pero que haya una relación costo-beneficio. Eso es lo que reclama la ciudadanía. Visitas con resultados sociales. Esto nunca se sabrá. ¿Cuánto pudo costar una serie de sobrevuelos por el espacio de Ocaña de 3 aviones Mirage? ¿Cuánto el traslado de esas tropas para ser concentradas en Ocaña? El presupuesto militar es alto en el país, pero en detalle no se muestra. Claro que los soldados requieren manutención y protección, pero la lagartería política cuesta mucho. Y a un costo se espera algún beneficio. La presencia de la fuerza FUDRA, comprometida con la paz del Catatumbo, aún no demuestra en realidad el valor invertido. Es decir, gasto militar, sí, austeridad, no, y paz tampoco. En las últimas horas, nuevamente el presidente Duque en Ocaña. En esta ocasión para acompañar un evento de la Procuraduría General de la Nación. Pero esta vez, el llamado a la austeridad fue para el Ministerio Público. Aviones, seguridad, logística, imprevistos, etcétera, etcétera. A lo que se pregunta, ¿nuevamente hubo efectividad en la relación costo-beneficio? La protección a la vida de los líderes sociales y toda la comunidad la ordena la Constitución. Justifica presencia de presidente, procurador, ministros, gobernador, diputados, líderes y prensa nacional. ¿Algo quedó? Si queda algo de beneficio para Ocaña, pues bien, además de reafirmar que se debe respetar la Constitución protegiendo la vida de la comunidad, pues bien. Pero si solo fueron saludos y aplausos, nuevamente la austeridad perdió. Y un caso para rematar de nuestra empresa de servicios públicos de Ocaña. Atento. La empresa de servicios públicos es una empresa ocañera que presta los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en la ciudad. Paradójicamente, aún muchos sectores no cuentan con estos servicios. Sin embargo, en la última asamblea de accionistas, la actual junta directiva se dio a la tarea de entregar jugosos premios a quienes asistieron a la misma. Nuevamente, en discusión el tema de la austeridad en el gasto. Mientras hay sitios como Tierra Santa que aún no cuentan con el preciado líquido, los directivos de la Expo rifan en los propios accionistas televisores, neveras, cadenas de oro, vajillas y, como si fuera poco, un crucero de amor por el Caribe. Como lo escucharon, un crucero de amor por el Caribe. ¿No sería más loable con la sociedad entregarles agua a los humildes habitantes del barrio Tierra Santa que hacer feliz a una pareja por el Caribe colombiano? Y es que en la Expo el tema de la austeridad parece que no jugara en sus políticas. Hace algunos años, con los recursos de lo que pagamos en la factura, se le habría pagado un vuelo a un dirigente político. Se habría pagado la contratación de jugadores a un equipo de fútbol. Y también se habría pagado una jugosa cuenta para que un alcalde apareciera en una revista de circulación nacional. Decisiones respetables, pero austeridad cero. Hasta aquí esta sección del informativo TV San Jorge. Los espero en 8 días para conocer quién estará en la mira.